Tú vas con sistema digestivo, ¿cierto, Luz Mari? Lunes 7. Gina, martes 8. Con sistema respiratorio. Eliana, Sí. miércoles 9. Sistema urinario. Sí, señor. Paulina. Señor. Jueves 10. Sistema tegumentario o piel. ¿Sistema qué? Tegumentario o piel. Juan David Díaz, viernes 11, sistema nervioso. Arbey, ¿sí está? No está hoy. Sí, profe, acá soy. Sí, ah, sí, Jordan. Vale. Arbey, lunes 14. Órganos de los sentidos, visión y audición. Paula Barrera. Yo. Martes 15. Órganos de los sentidos, gusto, olfato y tacto. Natalia. Yo, profe. Tú vas el miércoles 16. Con Sí. sistema genital y reproductivo. Bueno, sí, señor. Valentina. Sí, profe. Tú vas el jueves 17 con sistema circulatorio y sangre. Juan Camilo Rincón. Viernes 18. Sí, señor. Sistema endocrino. Sí, señor. Y creo que hasta ahí. ¿Quién me faltó por Yo, presentación? profe, yo no pude asistir ayer. Ok. Bueno. Brigitte, entonces, ¿tú vas a hacer para el lunes 21 de septiembre? ¿Sí? Vas a hacer una Sí, señor. exposición sobre el sistema linfático. ¿Sistema qué, profe? Linfático. Gracias, profe. ¿Quién más faltó? Profe, Juan Pablo. Juan Pablo Salazar, ¿tú estuviste ayer, Juan? ¿O no, tampoco? No, señor, no puede estar. Bueno, Juan Pablo, entonces. ¿Tú vas a hablar el próximo lunes? ¿Sería el lunes qué? ¿31? Aquí estamos el lunes. Lunes 31. Vas a hablar sobre planos corporales. Planos corporales. Juan Pablo Bisón. Bueno, bien. Profe, una preguntita, ¿de qué tiempo tenemos para la exposición? Bueno, las presentaciones son como mínimo de 15 a 20 minutos, por favor. Eso, primero. Segundo, no se vayan a dedicar mucho a leer diapositivas,
sino pues hay que explicarlas un poquito, ¿no? Entonces, busquemos información y tratemos de hacer una buena presentación. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Bueno, bien. Siento que me falta alguien de ayer, pero no sé quién es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me falta uno. Bueno. Si no estoy mal, es Patricia. Bueno. ¿Tuvieron la oportunidad algunos de revisar el video que les dejé en la plataforma o no? Profe, la verdad vi una parte. Logré ver hasta que más allá si donde le salían los dientes al niño. Y después me quedé dormido. Qué pena, profe. Bueno, por lo menos es sincero, hermano. Bien. ¿Y qué tal iba? La verdad, profe, muy interesante. Me sentí viendo nuevamente como un National Geographic cuando se ven los esos programas o Discovery. Por lo general, cuando salen muchos de anatomía o de animales. La verdad, volví literalmente al tiempo de colegio. Bien, ok. Sí, estos programas son, o sobre todo estas ayudas audiovisuales, son muy buenas en relación a que uno como que vuelve a tomarle el hilo a lo que vamos a estudiar. Listo. Bueno, bien, empecemos. Les recomiendo a los que no lo han visto que lo vean este fin de semana. Vale, profe. Vamos a hacer entonces una pequeña definición. Vamos a dar unos conceptos. ¿Qué es lo que significa ese término anatomía? Y vamos a decir que es esa rama de las ciencias naturales relativa a la organización estructural de los seres vivos. Entonces, en ella vamos a hablar de estructura, de forma, de relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. Entonces, vamos a saber cómo está hecha o cómo está hecho un órgano, cuál es la forma de un órgano y si está relacionado por delante con qué otro órgano, por detrás, cuáles son esos órganos límites que van a tener entre estructuras del cuerpo humano. Es una de las ciencias básicas de la vida, muy relacionada con la medicina, pero pues también está relacionada con otras áreas de la salud. ¿Listo? Para poder acceder a cualquier rama de las ciencias de la salud, necesitamos conocer o manejar un poco el tema de la anatomía. Vamos a tener diferentes tipos de formas de estudiar la anatomía. La anatomía no solamente aplica a los seres humanos, sino a toda la estructura de seres vivos. Eso quiere decir que existe anatomía veterinaria también. Y obviamente pues va a estar encaminada a eso, al estudio de las estructuras y de los cuerpos de esos seres vivos, vertebrados o invertebrados. Bien. Esta palabra originaria del latín anatomía y del griego
abatón, que significa disección. Ana y tome significa por partes y también significa corte. Entonces, en conjunto, decir anatomía significa cortar por partes. Cortar por partes es el término que se decidió utilizar cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de evaluación en una estructura corporal o de un individuo o de un ser vivo como tal. Vamos a tener algunos tipos o formas de estudio de anatomía, más bien. Profe, no se te escucha. Profe, ¿ya? No se le está escuchando ahí. Nada, profe. Ahí ya estamos. Y ya. Sí, profe, por favor, desde el principio de esa diapositiva, porque solamente sería el punto y como moviéndose. Bien. Estos tres tipos o formas de estudiar la anatomía son la anatomía del desarrollo, la anatomía microscópica y la anatomía macroscópica. Entonces, cuando hablamos de anatomía del desarrollo, nos referimos a la embriología. ¿Qué significa embriología? Es desde el momento en que se gesta o se fecunda una nueva vida, ¿sí? Entonces, desde la fecundación y durante todo ese proceso en la vida intrauterina o en el embarazo, se le denomina embriología. A partir de qué estructuras de las células se van formando los embriones y esos embriones qué estructuras van a tener. Todo ese desarrollo de la vida y ese desarrollo al interior del útero se van a llamar embriología. ¿Listo? Para la anatomía microscópica, pues claramente vamos a requerir de ese aparato o de esas lentes que se llaman microscopios. ¿Por qué microscopios? Porque a partir de ahí podemos estudiar los tejidos y las células de los cuerpos. Al estudio de los tejidos se le llama histología. El estudio de los tejidos se llama histología. Anatomía macroscópica. Esa es la que nosotros podemos observar sin ayuda de microscopios. Es todo lo que está al alcance de nuestra vista. Lo que ustedes a través de sus ojos puedan evidenciar al estar estudiando un cuerpo, a eso se le llama anatomía macroscópica. Generalmente son estructuras, bien, órganos y sistemas. Entonces ustedes pueden estudiar por separado cualquier sistema del cuerpo porque son estructuras macroscópicas. No vamos a necesitar de ningún microscopio, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos pues el ejemplo de la anatomía de la embriología como tal, de esa forma de anatomía.
Pues fíjense que simplemente es esa creación de esa nueva vida, de ese nuevo ser, desde el momento de su fecundación hasta el momento del parto. ¿Listo? Esta fotografía es... la fotografía del útero femenino. Este es el útero, estas son las trompas de Falopio. Y aquí tenemos los ovarios. ¿Alguno de ustedes sabe dónde se sucede la fecundación? ¿Quién me dice? ¿En el útero? ¿En los ovarios? Bien. Bueno, la fecundación se da en los ovarios, muy bien. Mejor dicho, el espermatozoide va a entrar, tiene que recorrer el útero, tiene que recorrer toda la trompa de Falopio y tiene que llegar hasta el ovario de la mujer. ¿Sí? Y en ese ovario se va a generar la fecundación. ¿Listo? Una vez esa célula que ya está fecundada, que se va a convertir en un nuevo ser, va a empezar a hacer su traslado hacia el útero, que es el sitio donde debe terminar quedando definitivamente, ¿cierto? Entonces, en ese transcurrir de los días, porque eso sucede en días, ese óvulo fecundado va haciendo ese recorrido hacia el útero. Puede pasar que ese óvulo fecundado se quede a la mitad del camino, ¿cierto? Puede suceder. Entonces, este óvulo que está aquí se quedó trancado acá, en la trompa de Falopio. Pero como está vivo, va a seguir creciendo, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Creo que es cuando le dicen que es un embarazo ectópico o algo así. Bien. Exactamente, es un embarazo ectópico. Ectopia quiere decir fuera de lugar. Los embarazos ectópicos son esos que se dan en las trompas de Falopio. Como una trompa es tan delgada, pues ella no tiene esa capacidad de aumentar su tamaño tantas veces como si lo puede hacer el útero, ¿cierto? Entonces, esa trompa se va a romper definitivamente. El médico, ¿qué tiene que hacer? Interrumpir ese embarazo. ¿Sí? Pues el cuerpo le avisa a la persona generándole dolor, generándole un manchado, ¿sí? Y el dolor localizado hacia uno de los dos lados donde esté el embarazo. Se llama embarazo ectópico, muy bien. Sin embargo, pues lo normal que tiene que suceder es claramente que ese óvulo siga su recorrido y siga y se implante aquí, en el útero donde debe estar. Esa implantación aquí en el útero es la que va a seguir con el embarazo y el curso normal. A eso le llamamos una de las formas de la anatomía y es la embriología. ¿Cómo se va desarrollando esa nueva célula? ¿Sí? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se sigue dividiendo? Hasta que se convierte en un embrión. Y ese embrión, después de la semana 11, deja de ser embrión y se convierte en un feto. Señora. Y el feto es el que termina siendo finalmente el producto final del embarazo. Nuestro recién nacido. ¿Listo? ¿Ustedes saben cuánto dura un embarazo normal? ¿En semanas? ¿38 semanas? 40. 40 semanas es un embarazo normal. ¿Listo?
40 semanas ya. Es un embarazo. ¿Cuál es el primer órgano que se forma en el feto? Cuando ellos están en ese proceso embrionario, ellos tienen, digamos que el tubo neural, ¿sí? Que es la parte de su sistema nervioso, es una de las partes que primero van a empezar a desarrollar. A partir de ahí, en el abdomen y el tórax tienen una fusión de órganos que se van a ir dividiendo. Dentro de los primeros órganos que se van a ver formados está el tubo neural, el corazón, ¿listo? Y el último es el pulmón, es el último que demora en madurar, ¿sí? Se podría decir que un bebé podría nacer a las 32 semanas sin problema, excepto porque su pulmón aún no está maduro totalmente. Es el último órgano en madurar. Y el primero es el tubo neural. Por eso es tan importante, dentro de las vitaminas que le dan a la mamita en el embarazo, el ácido fólico. Porque ese no es para ella, ese es para el bebé que está formando su sistema nervioso central. ¿Por qué les digo lo de las 40 semanas del embarazo? Porque claramente la mitad del embarazo es 20 semanas, ¿cierto? Cuando una mujer pierde un embarazo antes de las 20 semanas, se le llama aborto. Pero cuando pierde el embarazo después de las 20 semanas, se llama un parto pretérmino. Prematuro. ¿Listo? Entonces, ustedes escucharon el caso de la chica que se vino a ProFamilia y perdió un bebé, o interrumpió más bien su embarazo, y tenía como 7 meses. Eso no es un aborto, eso se llama un parto prematuro. ¿Listo? ¿Ustedes saben a partir de qué semana el embrión siente dolor? Después de la 4ª semana. Exactamente en la semana 12. En la semana 12 del embarazo, ellos ya sienten dolor. Entonces, ese tipo de prácticas, las interrupciones de los embarazos, pues todavía están en discusiones y sobre eso hay mucha material y mucho tema para poder discutir, ¿sí? Sobre hasta qué punto las personas están o no de acuerdo en este tipo de cosas. Bueno, bien, eso en cuanto a la anatomía embriológica, es importante conocerla. En algún momento hablaremos más a fondo de ello. La histología o la anatomía microscópica. Fíjense que acá en esta imagen tenemos el microscopio a la derecha y arriba. Y quiere decir que este es el elemento que se necesita para hacer el estudio de la histología. ¿Qué significa histología? Es el estudio de los tejidos del cuerpo. Histología, estudio de los tejidos. Bien. El estudio de los tejidos. Y aquí hay algo importante. El cuerpo humano tiene 4 tejidos importantes. Son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular. Estos son los 4 tipos de tejidos importantes. Todos los demás se consideran subgrupos de tejidos. Se lo repito, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular. Ya los otros, lo que es el tejido óseo,
el tejido intestinal, el tejido adiposo, que es el de la grasa. Ellos son tejidos, pero hacen parte como de un subgrupo de tejidos del epitelio. Listo, entonces los cuatro tejidos importantes: epitelial, conjuntivo, conectivo, nervioso y muscular. Esos los vamos a ver cuando hablemos de histología o de estudio de tejidos en algún momentico. Si se pierden, me dicen, yo los espero, me preguntan, no hay problema. Bueno, bien. Continuemos. La anatomía macroscópica, como lo muestra aquí la imagen, tiene que ver con todo lo que podemos nosotros captar con nuestra visión. Entonces, en esta ya no necesitamos de un microscopio, simplemente necesitamos de un cuerpo que podamos revisar, ¿sí?, con nuestra inspección visual, con nuestra palpación, ¿sí? Esa es una forma de aplicar la anatomía macroscópica. Entonces, la anatomía puede ser descriptiva o sistémica. Descriptiva, sistémica. Quiere decir que describe elemento por elemento. Esa es una de las anatomías, digamos que más completas, la descriptiva o sistémica. Subdivide el cuerpo en aparatos o sistemas. Entonces, por allá en la antigüedad o hace muchos años, hubo algunos autores franceses que dedicaron su vida al estudio de la anatomía descriptiva. Entonces ellos cogían un hueso, ¿sí?, y con su forma de interpretarlo empezaban a describirlo. Es como decir que yo cojo este aparatico en la mano y digamos que esto es un hueso. Entonces yo digo que este hueso tiene forma de cubo, por lo tal tiene seis caras, una cara anterior, una posterior, una superior, una inferior y dos caras laterales. Y puedo decir que en su cara anterior tiene una línea en su tercio superior, ¿sí?, y tiene un agujero en su tercio inferior, ¿sí? Esa es una forma de describir algo. Ellos lo aplicaban a los huesos, a los músculos, al corazón, a todos los órganos. Y lo llevaban a la literatura, a los libros. Es una forma fácil de aprender anatomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues uno, así con la literatura y con lo que está viendo, digamos que de manera directa, la memoria fotográfica también es importante. Hay universidades que utilizan, digamos que, estructuras cadavéricas para sus estudios. Entonces estudian sobre cadáveres. Y si a ti te pasan los huesos de un humano, pues tú puedes estudiarlo como es, porque es un hueso real, está sobre una estructura real. No es sintética, no la hicieron en una fábrica, sino es el hueso de un humano. ¿Sí? En algunas universidades aún tienen este tipo de elementos. ¿Cuándo hacen eso? Cuando de repente aparece en medicina legal un NN que nunca lo reclamaron, en algunos casos, esos se generan como ese tipo de donaciones a la ciencia. Pero pues no sucede con todas las personas que llegan como NN, obviamente. ¿Sí? Hay otras familias que donan, o una persona que en vida dice, cuando yo muera quiero que mis restos sean utilizados para el estudio de anatomía o de la ciencia o para el estudio de enfermedades o lo que sea, y lo pueden hacer. ¿Listo? En ese orden de ideas, esa anatomía descriptiva o sistémica es muy completa.
Hay otra que se llama la topográfica o regional. Entonces es como estudiar por partes el cuerpo. Como decir, voy a estudiar cabeza y cuello. ¿Sí? Voy a estudiar la región del abdomen solamente. O voy a estudiar la región del tórax. O voy a estudiar los miembros inferiores. Y así sucesivamente. Solamente se limitan a ciertas zonas o regiones del cuerpo. O se hacen por separado más bien. La anatomía de superficie, esta es la que se hace observando exteriormente o palpando bajo la piel. Esta se hace mediante la palpación. Entonces, el ejemplo más común es cuando ustedes, las chicas, se hacen el autoexamen de seno, por ejemplo. ¿Sí? Es buscar en su anatomía cualquier alteración que pueda sugerir una consulta médica. ¿Sí? Ustedes se miran, se tocan y revisan que no tengan masas, que no tengan dolor, que no tengan cambios de coloración en la piel. ¿Sí? Ese tipo de cosas es lo que se puede observar, se llaman de superficie. Y la anatomía comparada es la anatomía que se relaciona con otras especies animales. ¿Sí? Entonces ustedes cogen el cráneo de un cerdo, lo comparan con el cráneo humano, la caja torácica, el hígado y así sucesivamente. ¿Por qué es importante la anatomía comparada? Porque si nosotros fuéramos a hacer, digamos, un taller en un laboratorio de enfermería y programamos, bueno chicos, hoy vamos a revisar el corazón. Entonces, dentro de las estructuras animales, el corazón que más similitud tiene con el del humano para poderlo estudiar, digamos, es el corazón de res, el de la vaca. Ustedes lo encargan en la FAMA, lo compran y lo llevamos al laboratorio. Entonces ahí vamos a revisar. Obviamente el tamaño es mucho mayor, pero la forma y las estructuras internas son las mismas. ¿Sí? La disposición de los vasos, de los ventrículos, de las aurículas, son las mismas. Entonces, a través de el corazón de una vaca en un laboratorio de enfermería, ¿sí? Vamos a hacer la disección, vamos a ver cuáles son las estructuras del corazón. Si fuéramos a estudiar el riñón, entonces compramos riñones de cerdo. También los venden en la FAMA. Y con los riñones de cerdo, al abrirlos, perdón, vamos a tener las estructuras muy similares a las del riñón humano. Se van a distinguir la corteza del riñón, la médula del riñón, cómo se forman los cálices renales y todos los conductos que eliminan la orina. Entonces, la anatomía comparada sirve teniendo en cuenta que muchos animales, en cuanto a la forma y a la función de estos aparatos, son similares a los del humano, y a través de ellos, pues nosotros podemos hacer anatomía comparada. ¿Sí? Y como hay animales que tienen similitudes, pues a través de los animales es que creamos muchas cosas, como vacunas, y ustedes saben que muchos de los ensayos de vacunas se hacen inicialmente en humanos y demás. Bueno. Estas anatomías clínicas es cuando un paciente tiene alguna alteración, es un paciente que tiene un índole de una afección o una enfermedad, y uno mira cómo es que varían las estructuras después de estar afectadas por una patología. Bien. Fíjense lo que les decía de la anatomía regional. Si nosotros miramos la cara anterior de un cuerpo, vamos a ver que podríamos hablar solamente de la cabeza y el cuello, o de la región del tórax, o de la región del abdomen, o de la región perineal, o de las extremidades inferiores o de las extremidades superiores. ¿Sí? Y si lo miramos desde su parte posterior o en la vista posterior, también podemos hablar de cabeza, cuello, de la región dorsal como tal. Tenemos una región glútea, tenemos una región poplítea, ¿sí? Tenemos sus extremidades inferiores y superiores. Entonces, esta anatomía regional también es fácil porque
digamos que no lo hacemos todo en conjunto, sino decimos, bueno, hoy vamos a estudiar la región abdominal y nos limitamos a la región abdominal. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar el tórax, pues nos limitamos al tórax y así sucesivamente. Es otra forma de hacer estudios de anatomía. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros en el abdomen es una estructura que le permite a la persona que lo revisa. Vamos a mirar aquí. Nosotros en medicina utilizamos una especie de cuadrícula. Entonces les voy más o menos a mostrar. Nosotros hacemos esto. Dividimos el abdomen en 9 partes. Aquí están las 9 partes. Entonces, la parte 1 es esta de acá. Y aquí está la parte 2, 3 y así sucesivamente. ¿Cierto? ¿Por qué es importante hacer estas divisiones anatómicas? Porque resulta que al dividir el abdomen en estas 9 partes, les vamos a poner nombre a cada una de estas regiones. Este es un ejemplo de cómo se hace la anatomía por regiones. Entonces, esta parte de acá se llama el epigastrio. La parte de abajo se llama el hipogastrio. Arriba epi, abajo hipo. Epigastrio, hipogastrio. ¿Sí? La región del medio se llama la región umbilical porque ahí es donde tenemos el ombligo, ¿cierto? Ahí es donde tenemos el ombligo, la región umbilical. Esta región que queda prácticamente debajo de las costillas se llama el hipocondrio. Condrio viene de costilla y está debajo, por eso se llama hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Y abajo se llaman las fosas ilíacas, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Entonces, si un paciente tiene un dolor en el epigastrio, quiere decir que es esta zona exclusiva que marca la cuadrícula. Si un paciente tiene un dolor acá en el epigastrio, entonces vamos a decir que puede tener una gastritis. ¿Por qué? Por su localización. Pero si tiene un dolor en el hipocondrio derecho, vamos a decir que tiene seguramente cálculos en la vesícula. Y si lo tiene en el hipocondrio izquierdo, vamos a decir que le está molestando el vaso. Y si lo tiene en los flancos derecho o izquierdo, vamos a decir que le está afectando el colon. Y si lo tiene en las fosas ilíacas, si es hombre o mujer, vamos a decir que tiene un quiste en un ovario, que tiene una apendicitis o que tiene una enfermedad pélvica inflamatoria. Bien, vamos a borrar esta cuadrícula. Más o menos quedó claro esta explicación, ¿cierto? Bien. Seguimos. Tenemos otro tipo de anatomía y es la anatomía radiológica. Todos conocemos los rayos X, ¿cierto? Todos sabemos que es una radiografía. Esto es una radiografía convencional. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho y hablamos de tomografías computarizadas y hablamos de resonancias magnéticas, que es mucho más avanzado. Pero esto es una radiografía convencional. Esta es la radiografía de un antebrazo, donde tenemos dos huesos importantes, uno que se llama el radio y otro que se llama el cúbito. Ellos van a articular con los huesos del carpo, aquí en el puño, y van a articular con el hueso del húmero en la articulación del codo. Estas son entonces estructuras que vamos a ver como anatomía radiológica de manera importante. Si nosotros tuviéramos una fractura, aquí, por ejemplo, una fractura de este hueso, que es muy común, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que empezar a manejar la terminología para poder decir
que tenemos una fractura lineal que no está desplazada en el tercio distal del radio, por ejemplo. ¿Sí? Si tuviéramos la fractura completa, no solo del radio, sino también del cúbito, entonces sería una fractura radiocubital del tercio distal, no desplazada. Bien, esa es una forma de utilizar las imágenes diagnósticas. Fíjense cuántas estructuras podemos nosotros determinar en una sola imagen de rayos X. Cualquier cantidad de estructuras anatómicas. Bien. En la anatomía comparada, como ya lo habíamos mencionado, es nosotros en relación con otras especies vamos a ver claramente que todos tenemos costillas, todos tenemos cráneo, todos tenemos ojos, ¿sí? Pero pues hay también diferencias marcadas. Por ejemplo, en el hombre nosotros tenemos extremidades superiores y extremidades inferiores. En estos tres ejemplos, ¿cómo serán las extremidades? ¿Superiores o inferiores? Las inferiores. ¿Son qué? Inferiores. ¿Inferiores? Sí. No. No. Aquí tendríamos extremidades anteriores y extremidades posteriores, por ejemplo. ¿Sí? No son inferiores todas las cuatro, son anteriores y posteriores. ¿Sí? Tú vas a decir que el caballo este tiene una lesión en su extremidad anterior derecha. Y cuando te dicen anterior derecha, tú te ubicas topográficamente y ya sabes que es esta. ¿Cierto? O anterior izquierda, o posterior derecha, o posterior izquierda. En el hombre a ti te dicen superior izquierda y tú ya sabes que es tu mano izquierda. ¿Sí? Estas son anteriores y posteriores. ¿Listo? Bien. La anatomía palpatoria. Entonces, lo que les decía, uno a través del tacto puede determinar lesiones. ¿Sí? Siempre que a nosotros nos duele algo, siempre tenemos que inspeccionar con nuestras manos. ¿Sí? Cuando es algo superficial. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una masa, podemos encontrar una inflamación, podemos encontrar cambios de temperatura. ¿Sí? Todo eso es importante revisarlo con la inspección y la palpación. Acá al revisar una rodilla, hay varias formas de revisarla. Haciendo que la doble, llevándole la pierna hacia atrás, hacia adelante, mirando que esté estable, que no tenga inflamaciones. En el autoexamen de seno o en el hombre cuando tenemos dolores costocondrales por estrés. Todo eso se puede determinar ante la palpación. Esto es la anatomía comparada. Ya lo acabamos de ver, hay una similitud importante en estructuras de otros organismos. Fíjense, la extremidad de un murciélago, la de un humano, la del delfín, la de un ave, la de un caballo, tienen ciertas similitudes en cuanto a unas estructuras propias. Aquí en este caso la que estamos uniendo con los puntos rojos es el húmero, ¿sí? Este es el hueso del brazo. Entonces, lo tenemos los humanos, lo tienen los murciélagos, lo tienen los delfines, las aves y los caballos, por ejemplo. Esto es a manera de ejemplo, que hay ciertas similitudes y por eso las anatomías comparadas son importantes. Aquí vamos a enumerar ciertos sistemas de nuestro cuerpo que son importantes. Y esos sistemas, entonces, aquí tenemos el esquelético, que es el sistema óseo como tal. El sistema articular, que es la unión entre esos huesos.
nuestro sistema muscular, que es el que nos permite que esa estructura ósea y articular tenga movimiento, el sistema nervioso, el circulatorio, el digestivo, respiratorio, urinario, reproductor o genital y sistema endocrino. Esto por mencionar algunos de los sistemas que tenemos importantes. Bien. ¿Listo? ¿Todos vamos? Me dicen si voy corriendo, con eso yo los espero. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, nosotros podemos estudiar un aparato como tal, un sistema, ¿cierto? Ese sistema es esa unión de órganos que están asociados a una misma función, y ayer lo mencionamos. Cuando hablamos o pusimos el ejemplo del aparato o del sistema digestivo, pues todos esos órganos que forman el sistema digestivo, pues están relacionados entre sí para que ese sistema funcione. Y el aparato como tal o el organismo es ese grupo de sistemas. Entonces ya es un organismo, ya es el ser humano como tal, que involucra todos los sistemas para poder funcionar como un ser propio. Esa es la diferencia entre sistema y aparato u organismo. Yo aquí le pondría, para no perdernos mucho, en vez de aparato, organismo. Organismo. Bien. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los principales sistemas. Fíjense que tenemos el sistema óseo y articular en uno solo, el sistema muscular, el sistema circulatorio, como les mencioné, la parte o el órgano principal del sistema circulatorio va a ser el corazón. Y todos esos vasos que salen del corazón y que van a recorrer todo el cuerpo, pues van a estar representados en color rojo y en color azul. El color rojo siempre va a ser indicativo de sangre arterial. Todo lo que ustedes vean cuando estemos hablando de circulación y que esté representado en color rojo, quiere decir que son arterias y llevan sangre arterial. Y todo lo que se representa en color azul quiere decir que son venas y que llevan sangre venosa. ¿Cuál es la diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa? ¿Quién sabe? Profe, creería que es la cantidad de sangre que corre por ellas. Bueno, que las venas obviamente son importantes, pero las arterias son las principales, las que van conectadas directamente al corazón. Las arterias llevan sangre desoxigenada y las venas llevan sangre sin desoxigenar. Bien, bueno, los dos tienen razón en algunas cosas. Desde el corazón sale el sistema arterial por una arteria grande, la más importante, que se llama la aorta. ¿Sí? La aorta es la arteria más grande del cuerpo. ¿Sí? Ellas llevan sangre con oxígeno. ¿Sí?
¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de las arterias? Recorrer todo el cuerpo y llevarle a todos los tejidos oxígeno. Cuando salen de la aorta, se empiezan a ver las ramificaciones, unas cogen para la cabeza, otras cogen para el brazo, otras cogen para el cuerpo. Se le está volviendo a caer el internet. ¿Otra vez está molestando? Bueno. Sí, profe. Ocasional aquí. Porque... Parece como si se le durmiera la lengua. ¿Verdad? Bueno. ¿Me dicen si ya mejora o no? Para continuar. Me avisan cuando se escuche mejor y podemos continuar. Ahí. Muchachos. Sí, profe. ¿Ya mejor? ¿O sigue igual? Sí, ya mejoró. Bueno, entonces les decía, las arterias llevan la sangre con oxígeno, lo que decía Yamil. Una vez sale del corazón, se empiezan a ramificar para ir al cerebro, para ir a las extremidades y a todo el cuerpo. Y las venas transportan sangre sin oxígeno. ¿Sí? Eso es simplemente para recoger los desechos del cuerpo. ¿Listo? La sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Muy bien. Ya la otra semana empezamos con los temas de sistema por sistema, entonces vamos a profundizar un poco en ese aspecto. El sistema digestivo que lo mencionamos ayer, que tiene una función de ingerir los alimentos, digerir los alimentos, absorber los alimentos y eliminar los desechos. Esa es la función del sistema digestivo. En el caso del sistema urinario, tenemos los dos riñones que son la fábrica de hacer la orina, ¿cierto? En los riñones vamos a fabricar la orina. ¿Y qué es la orina? Sustancias de desecho. Todo lo que a nuestro cuerpo no le sirve y son sustancias tóxicas. Principalmente dos sustancias en la orina. Una que se llama la urea y la otra que se llama el amoníaco. Urea y amoníaco son las sustancias de desecho a través de la orina. Eso es una pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cuáles son las sustancias de desecho por parte del riñón o en la orina? La urea y el amoníaco. Entonces, el sistema urinario se divide en dos, los riñones como tal y las vías urinarias. Las vías urinarias son los conductos que van a drenar la orina hasta que las eliminemos del cuerpo. Esos conductos son el número de dos a cada lado, derecho e izquierdo respectivamente, se llaman los ureteres, van a almacenar la orina en un reservorio muscular que se llama la vejiga, y a partir de la vejiga, estimulados por nuestro sistema nervioso, porque se llena la vejiga como tal, vamos a tener la micción o la orina por la uretra. ¿Sí? Ese es el sistema urinario. El sistema nervioso... Señor. Qué pena. El sistema, por ejemplo, tenemos dos conductos en decir, los hombres en el pene. ¿Cómo se llaman esos dos conductos? Cuando hay dos orificios. Sí, profe, los dos orificios. Bueno, eso es una alteración que generalmente es congénita y que se denominan hipospadias, epispadias. ¿Sí? O diplospadias. Hace referencia al meato por donde se drena la orina de la uretra. Si está por debajo del sitio donde debe estar, se llama hipospadias. Y si está por encima, se llama un epispadias. ¿Listo? Gracias. Ok, ya me... El sistema nervioso es otro de los sistemas que tenemos que ver y ese se divide en dos grupos principalmente. Uno es el sistema nervioso central que está regulado por el cerebro y la médula espinal.
Y otro es el sistema nervioso periférico, que es todos esos nervios que salen a cada lado de la columna para llevar información hacia el cerebro. Todas esas ramificaciones. Entonces, las funciones del sistema nervioso central son solo tres. Una que se llama función sensitiva, que es la que recibe los estímulos. Otra que es la función integradora, que es la que analiza la información del estímulo que recibió. Y otra que se llama motora, que es la respuesta a ese estímulo. El ejemplo clásico es cuando nosotros nos chuzamos un dedo con una aguja, o con una puntilla, o con cualquier objeto punzante. Nosotros recibimos la sensación a través de las fibras sensitivas. Las llevamos al cerebro e integramos la información que nos estamos chuzando. Y el cerebro responde con una acción motora que es la de quitar la mano. Y dejarnos de exponer al chuzón. ¿Sí? Eso, cuando uno se chuza, uno no se queda pensando a ver que el cerebro le responda para quitar la mano. Eso es algo que funciona a la velocidad de la luz. Por eso las fibras nerviosas manejan conducciones eléctricas. Entonces, cuando nos... Señor. Pues según lo que logré ver en el video, las neuronas viajan, creo, pues, a como 300 kilómetros por hora. Eso fue lo que escuché en el video anoche. Exactamente, entonces imagínate la reacción que tiene nuestro cuerpo cuando nos estamos quemando, cuando nos chuzamos, es casi que inmediata el reflejo de quitar la mano o de la parte del cuerpo que nos esté exponiendo. ¿Sí? Esas son las tres funciones del sistema nervioso: la que siente, la que analiza y la que actúa. ¿Listo? Sensibilidad, integradora y motora. Tres funciones del sistema nervioso. El sistema reproductor, ¿sí? En el sistema reproductor, pues así, diferente a los demás sistemas del cuerpo, pues tenemos obviamente que diferenciar entre el género masculino y femenino, ¿cierto? El sistema reproductor femenino tiene sus propias características, lo mismo que el masculino. El sistema linfático. El sistema linfático es un sistema de conductos por todo el cuerpo y que está muy ligado casi que al sistema circulatorio. Eso quiere decir que todos los vasos linfáticos casi que acompañan a los vasos circulatorios, casi que tienen la misma distribución. La diferencia es que al interior de los conductos linfáticos no viaja sangre, sino viaja linfa. ¿Listo? Por las arterias y las venas viaja sangre, por el sistema linfático viaja la linfa. ¿Cuáles son las características de la linfa? La linfa está hecha para mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros en la linfa tenemos células que nos defienden contra los agresores externos. ¿Sí? Adicional a eso tenemos cadenas de ganglios. Ustedes han escuchado hablar de los ganglios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de ganglios? Sí, profe. Entonces, si a nosotros nos da... Si a nosotros nos da una amigdalitis, se nos inflaman los ganglios del cuello, ¿cierto? Si nos da una infección genital, se nos inflaman los ganglios inguinales. Si tenemos una lesión, digamos como en el cáncer de seno, se nos pueden inflamar los ganglios axilares y así sucesivamente. Pero cuando se nos inflaman todos los ganglios del cuerpo, pues ahí sí podemos estar ante una leucemia. ¿Listo? Todo eso es importante conocerlo. La parte endocrina o el sistema endocrino u hormonal. Este es importante porque este es el que maneja la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, los testículos, los ovarios, ¿sí? La hipófisis en el cerebro, el hipotálamo. Todas esas son glándulas que regulan muchos
mecanismos o funciones de nuestro cuerpo. Entonces, ustedes saben que cuando a uno le da un problema en la tiroides, tiene síntomas como, por ejemplo, el aumento progresivo de peso, la piel seca, las uñas débiles, los trastornos del ciclo menstrual, dolores de cabeza, en fin. Solamente con un trastorno en la glándula tiroides. Y así sucesivamente. Las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones no hacen parte de las vías urinarias, pero están ubicados ahí, estructuralmente encima del riñón. Esas glándulas suprarrenales producen mineralcorticoides. ¿Sí? La cortisona es una hormona que uno consigue en las droguerías de manera sintética. La crema de betametasona, hidrocortisona, la dexametasona en ampolla, todas esas son hormonas que generalmente el cuerpo produce automáticamente a nivel de estas glándulas suprarrenales. ¿Listo? Bien. Y por último, por mencionar algunos, porque aquí no están todos, tenemos nuestro sistema respiratorio, que es el que abarca las vías respiratorias y los pulmones como tal, que son esos órganos encargados de el intercambio gaseoso, captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. Bien. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos que hacer un estudio de anatomía, tenemos que revisar sobre todo el estudio de los sistemas del cuerpo. Siguiente. Profe. Señor. Una pequeña pregunta. Yo sé que pues, por ahí dicen que mejor salir de la duda que vivir con ella. Si el sistema, pues no sé si se llamará sistema o el área mamaria, llamémoslo así, los senos de la mujer, tienen esa función. ¿Qué función cumplen las tetillas en el cuerpo del hombre? Si en la mujer, obviamente es para darle leche materna al bebé, ¿qué función cumplen nosotros los hombres? Ya, es una pregunta muy interesante. En el hombre, digamos que no tienen una función endocrina como tal. Ellas están ahí, digamos que ocupando un lugar en el espacio, pero no se desarrollan porque no tienen un estímulo de hormonas. Nosotros los hombres manejamos estímulos con testosterona y con andrógenos, son hormonas propias del hombre. Las mujeres tienen estrógenos y progestágenos. Cuando un hombre consume estrógenos y progestágenos, ¿sí? Por el motivo que sea, le empiezan a cambiar sus características sexuales secundarias. Entonces, a los hombres les puede aumentar el tamaño de sus tetillas cuando tienen contacto con hormonas femeninas. Les puede cambiar el tono de la voz, se les puede volver más débil, ¿sí? Entonces, las mujeres no tienen la voz suave o débil por gusto, es porque sus hormonas están haciendo que ellas tengan esas características sexuales secundarias. En el caso del hombre, la testosterona y los andrógenos hacen que los hombres tengan la voz más gruesa, que las tetillas no se aumenten de tamaño, aunque hay algunos hombres que les crecen un poco las glándulas mamarias, se llama una ginecomastia, generalmente terminan operándoselas. Y es porque en el momento del desarrollo, durante la pubertad, empiezan a aparecer algunos rastros de hormonas femeninas que están haciendo que se representen así en el cuerpo esas características sexuales. Una glándula mamaria en el hombre podría llegar a producir hasta leche, pero si estuviera bajo el efecto de estrógenos y progestágenos, o sea, de hormonas propias femeninas. ¿Sí? Cuando una persona tiene, digamos que esa inclinación, quiere cambiar de sexo, que ustedes saben que eso, digamos que hoy en nuestros días es algo muy común en nuestra sociedad, los cambios de sexo y ese tipo de cosas, hay personas que empiezan a tomar terapias hormonales para que sus caracteres sexuales se vayan modificando.
Si es el caso de una mujer a hombre, pues ella va a modificar su voz, se le vuelve más gruesa, le puede salir vello en los brazos, vello a nivel de la cara, en la barba, y así sucesivamente. Y si es de hombre a mujer, lo mismo. Sí, al empezar a tomar estrógenos y progestágenos, se le ensanchan las caderas, la voz se le vuelve más débil, se le aumenta el tamaño del busto, ¿ya? Entonces, digamos que no es que no tengan una función, ellos podrían ser funcionales siempre y cuando se estimulen con las hormonas propias, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Jordan. Sí, profe. Bueno. De bonita y decoraciones no está. Eso es lo importante. ¿Ah? De bonita y decoraciones no está. Sí, no. Hay hombres que durante el desarrollo por el estímulo hormonal se le aumentan el tamaño, pero pues siguen siendo hombres. Y ellos dicen, no, yo me siento incómodo porque si me quito la camiseta en un partido de fútbol o en una piscina, pues se van a burlar de mí. Y a eso se le llama una ginecomastia, y esa se opera, la opera un cirujano, ¿sí? Le quitan la parte glandular que le está generando ese exceso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bien. Vamos a pasar ¿qué hora es? Todavía tenemos tiempo. ¿Están muy cansados ya? ¿Un poquito? Vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a hablar un poquito de la organización biológica. Esto ya es más como un repaso de lo que ustedes conocen y manejan por biología de bachillerato. Entonces aquí no vamos a tener pues mayor complicación, esto sí es más un poquito aquí de texto. Igual esto tenemos que ver. Estos niveles de organización biológica tienen su importancia porque pues para nosotros estudiar estructuras necesitamos saber a partir de dónde es que provienen. Y para eso tenemos que decir que la estructura base principal de la materia, pues, viene a partir de esa organización biológica. Entonces, son eslabones que están organizados de una forma jerárquica, de menor a mayor, o de los más simples a los más complejos. A eso nos referimos cuando hablamos de las organizaciones biológicas. ¿Sí? En términos bastante simples, estos niveles se utilizan para clasificar la materia de acuerdo a su tamaño y o cantidad. Entonces, en anatomía esto es muy aplicable, porque pues yo lo mencioné ayer. Necesitamos un grupo de células para formar tejidos, un grupo de tejidos para formar órganos, un grupo de órganos para formar sistemas y un grupo de sistemas para formar un organismo como tal. Bien. Siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hablar, y es esa unidad más pequeña de la materia. Aquí no vamos a decir que es la unidad más pequeña de un ser vivo, sino que es la unidad más pequeña de la materia, ¿cierto? Si nosotros buscamos esa unidad más pequeña de la materia, pues ella va a tener unas propiedades y va a conformar algo que se llama un elemento químico. Entonces, estos niveles atómicos, donde nosotros tenemos el átomo, que ya lo conocemos, que el átomo tiene su núcleo con sus protones y neutrones, y que a partir de él en la periferia va a tener unos electrones que están viajando alrededor de él. ¿Sí? Eso es un átomo.
Y las características del átomo son las que van a formar los átomos de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, etc. Estos tres que mencionan acá tienen que ver con la vida. Estos son los elementos de la vida, hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Cierto? Nosotros el oxígeno y el hidrógeno lo mezclamos para formar agua, que es en 70% la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. ¿Sí? El carbono es el que eliminamos nosotros por la respiración y el oxígeno es el que respiramos para que nuestras células estén con vida. Entonces, no es, digamos que, de poca importancia hablar de los átomos y sobre todo de estos elementos químicos orgánicos. ¿Sí? Cuando nosotros consumimos alimentos, estamos consumiendo carbohidratos, por ejemplo, o hidratos de carbono. Entonces son combinaciones de elementos químicos que van a formar moléculas que vamos a utilizar nosotros. Bueno, esto ya lo mencioné, que el átomo tiene tres partículas, protones y neutrones que están en el centro y los electrones que están en la periferia a manera de órbitas. Y tenemos una molécula, que es la unión de elementos. Entonces, un átomo es un elemento y una molécula es la unión de varios átomos o elementos. Por ejemplo, esta es la molécula del agua. H2O, dos moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno van a formar la molécula de agua, que es muy conocida por todos, el H2O, ¿cierto? Entonces corresponde al nivel de los átomos de un mismo elemento o bien de distintos elementos que se combinan de manera fija para formar moléculas. Por ejemplo, un ejemplo de átomos del mismo elemento. O sea, un nivel de átomos del mismo elemento. Que nosotros utilizamos para la vida. Este nivel molecular es H2O. Aquí ya hay dos elementos. Dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno forman el agua. Pero el ejemplo, digamos, para hablar de un solo elemento, sería el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno que nosotros utilizamos o que inhalamos del ambiente son dos moléculas de oxígeno. ¿Han escuchado que se llama O2? Dos moléculas de oxígeno. ¿Sí? Y es un mismo elemento, solamente que necesita de dos moléculas. Así es como lo recibimos nosotros de la naturaleza y así lo llevamos al cuerpo. Hacia las células. Bien, los niveles macromoleculares. Una macromolécula, pues son moléculas que tienen una masa molecular elevada y están formadas por un gran número de átomos. Generalmente se pueden describir como repetición de una o unas pocas unidades mínimas llamadas monómeros. Este es el ejemplo de una molécula de glucosa. Entonces aquí vamos a tener el azúcar que nosotros consumimos a diario en nuestra dieta. ¿Sí? Eso es o se considera una macromolécula. Bien. Excelente. Siguiente. Ya vamos a empezar a hablar entonces de la célula como tal. A esta sí le podemos denominar que es la unidad principal o más pequeña de la vida. La unidad más pequeña de la vida es la o que se pueda considerar vivo, es una célula. ¿Listo? Una célula. Los átomos no tienen vida. Son la unidad principal de la materia, los átomos. Las células son la unidad principal de la vida.
Listo. Nosotros tenemos dentro del estudio de las células, perdón, aquí cambiamos, las células eucariotas y las células procariotas. No sé si hayan escuchado esos términos, ¿cierto? Claramente sí, ¿cierto? Sí, pero... ¿Y alguien conoce la diferencia entre una y otra? ¿O alguien recuerda? La procariota es la célula de las plantas. ¿La qué? Procariota es la célula de las plantas. Ajá. Y ya, nada más. ¿Y las eucariotas entonces qué vendrían siendo? De lo que es la célula humana y animal. Digamos que, bueno, esto tiene que quedar claro porque las eucariotas vienen del término griego que significa verdadero. Y tienen citoplasma, tienen membranas, ¿listo? En el caso de las procariotas, estamos hablando de células o organismos que son unicelulares, ¿sí? Ellos solamente son únicos, ¿sí? Las más comunes son las bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Las bacterias que todos conocemos son las principales ejemplos que podríamos darles a esas células procariotas. ¿Listo? Y las eucariotas son las de las estructuras de los vertebrados como tal. Lo necesito que se aprendan es que esta unidad morfológica y estructural de todo ser vivo es la unidad principal y es el menor o el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Esta definición sí es muy importante. El elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Por eso las bacterias, aunque son unicelulares, es una única célula, pues se consideran vivas, ¿cierto? Bueno. La reunión de varias células en esta organización biológica son las que nos llevan a esto, a los tejidos. Entonces ya habíamos hablado del tejido muscular, habíamos hablado del tejido óseo, esófago, cartílago, aquí hay algunos ejemplos. Nos vamos a quedar en esta imagen, vamos a adelantar para poder ver los cuatro grandes grupos de tejidos. Los cuatro grupos de tejidos... Entonces, en su orden son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Todos los demás son subgrupos. Estos de acá ya se consideran subgrupos. Entonces, ¿cuáles son los cuatro grupos de tejidos que conocemos? El epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Todos los otros son subgrupos. Adiposo, que es el tejido de las grasas, el sanguíneo, que es el tejido de la sangre, y el tejido óseo, que es el tejido que forma nuestros huesos. ¿Qué es un tejido epitelial? Digamos que es el tejido básico del organismo, es el que recubre todas las superficies del cuerpo.
Entonces, nosotros teníamos tejido epitelial en la piel, en los, en, digamos que en los órganos, en las vías urinarias, en los pulmones, en los riñones, en todo lado tenemos láminas que recubren superficies del cuerpo. Esos tejidos que recubren esos órganos se llaman tejidos epiteliales. ¿Listo? En el caso del tejido conectivo o conjuntivo, que se tiene dos nombres, conectivo o conjuntivo, ellos van a estar dispuestos en todas las estructuras del cuerpo también. Entonces van a estar formando grasa, hueso y sangre. Y entre ellos van a dar soporte al cuerpo. A ver cómo les explico esto. Entre célula y célula del cuerpo necesitamos algo que la sostenga. ¿Sí? Nuestros riñones están, digamos que en la cavidad del abdomen, pero ellos necesitan unos tejidos que les sirvan de sostén para que ellos no cambien de posición, para que no se caigan, ¿sí? Y esa posición se la da el tejido conectivo. Entonces, los riñones están hechos por tejido epitelial, pero se sostienen en ese sitio anatómico a través de los tejidos conectivos. Entonces, nosotros tenemos tejido conectivo en todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Los ojos están forrados por tejido conectivo que permiten que siempre estén en su sitio. El corazón, los pulmones, todo está relacionado con tejidos conectivos o de sostén. Al tejido conectivo también se le conoce como tejido de sostén. Muy bien. La imagen ya la hemos visto, o sea, no nos vamos a detener mucho acá. Los tejidos de grasa se conocen como tejidos adiposos o adipocitos. Son células de grasa. La principal función de las células de grasa son evitar la pérdida de calor. Nosotros los seres humanos pues tenemos una cantidad de adipocitos pues regular en comparación con otras especies, como las especies donde están en climas extremos fríos, como en los árticos, los osos polares y demás, pues se podrán imaginar la cantidad de adipocitos que tienen para evitar la pérdida de calor, ¿sí? También amortiguan sobre golpes o traumas, protegiendo a nuestros órganos internos. Entonces la grasa siempre va a tener unas funciones importantes, pero pues en cantidades exageradas se vuelven patógenas o se vuelven enfermedades, ¿sí? Los tejidos sanguíneos poseen una parte sólida y una parte líquida, ¿sí? La parte sólida son las células que viajan por nuestra sangre. Y la parte líquida es el plasma, el suero como tal que viaja por nuestras arterias. Esa parte sólida son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estos tres son las células más importantes de nuestra sangre. Al interior de nuestros vasos sanguíneos tenemos los glóbulos rojos, que son esas células que nos dan esa coloración de la piel, esa rubicundez cuando nosotros nos ponemos rojos. Ese color rojo característico de la sangre está dado por ese eritrocito o glóbulo rojo. Los glóbulos blancos son células que nos defienden de agresores externos. Entonces estos son los llamados leucocitos y son los que se inflaman cuando tenemos infecciones. Y las plaquetas son las encargadas de detener los sangrados y las hemorragias. Entonces, estas también son estructuras muy importantes, las plaquetas. Bien. El tejido óseo es el que forma los huesos. Son los que le dan la fuerza y el sostén al organismo. Dentro del hueso hay estructuras muy importantes.
Y una de las estructuras más importantes que tenemos en el hueso se llama la médula ósea. ¿La han escuchado? Bien. No podemos confundir la médula ósea con la médula espinal. ¿Cierto? ¿Dónde se encuentra la médula espinal? En la columna vertebral. Bien. ¿Y dónde se consigue la médula ósea? En los huesos largos. En los huesos, muy bien. ¿Cuál es la función de la médula ósea? Hacer sangre. Crear una célula madre. Una célula madre. ¿Por qué es importante una célula madre? ¿Por qué creen ustedes? A partir de la célula madre se pueden sacar tres diferentes tipos de células. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces esto tiene que quedar claro. En la médula de nuestros huesos hay una formación de una célula que sale al torrente sanguíneo y se llama la célula madre. Ella tiene la capacidad de convertirse o en un glóbulo rojo, o en un glóbulo blanco, o en una plaqueta, dependiendo de las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Listo? Cuando una persona sufre leucemia, lo que pasa es que alguna de estas células están alteradas y la célula madre no es capaz de corregir este problema. ¿Sí? Entonces, ahí es donde dicen que hay que hacer trasplantes de médula ósea para ver si la persona acepta el trasplante y se puede corregir el problema. ¿Queda claro? Sí, profe. El tejido muscular, pues el tejido muscular son esos tejidos que forman los músculos de nuestro cuerpo. Y tenemos tres tipos de tejidos musculares. El esquelético, que es el del movimiento, el cardíaco y el músculo liso. Estos tres tipos de tejidos, los tres son muy importantes. El tejido muscular esquelético es el que nos proporciona el movimiento. ¿Sí? El cardíaco. Sí, ese es de la contracción del corazón. Y el músculo liso, que es el que contrae algunos órganos específicos como el útero y como las vías urinarias. La vejiga, por ejemplo. La característica del músculo esquelético es que es voluntario. Quiere decir que nosotros movemos nuestro cuerpo de acuerdo a nuestra voluntad, ¿cierto? Y las de contracción del corazón es involuntario. Nosotros no dominamos si nuestro corazón va lento o va rápido, ¿cierto? Él solito se maneja. Y los músculos lisos del útero y las vías urinarias tienen esa capacidad de distenderse. Por eso el útero se aumenta 20 veces de tamaño cuando están en embarazo, por ejemplo. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Siguiente. Aquí tenemos las fibras musculares del corazón, las esqueléticas y la del músculo liso. Solamente son esos tres tipos de tejido muscular. El esquelético, el cardíaco y el liso. Cada uno tiene una función específica. El único que es voluntario es el esquelético. El liso es parcialmente voluntario porque pues nosotros controlamos
digamos, la salida y la retención de la orina. Y el del corazón, ese sí es absolutamente voluntario. Nosotros no lo manejamos. El tejido nervioso, que es el que está formado por las neuronas. Y la neurona es la célula principal del tejido nervioso. Ellas son las que llevan los estímulos y todo lo relacionado con la sensibilidad y las respuestas a los estímulos del cuerpo. Se llaman las neuronas. Después de hablar de tejidos, los tejidos y la reunión de tejidos nos van a formar un órgano. Los órganos corresponden a ese conjunto de tejidos que cumplen una función específica. En este caso, el corazón. Entonces, ese corazón va a tener varios tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que forman el corazón? El tejido epitelial, el tejido conectivo, ¿sí? El tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido sanguíneo, porque aquí hay sangre, ¿cierto? El tejido adiposo, porque aquí hay grasa. El único que no entra ahí es el tejido óseo, porque hueso sí no tenemos acá en el corazón. ¿Listo? Pero hay una reunión de tejidos que están formando este órgano. Y la reunión de varios órganos forman un sistema. El conjunto de órganos o estructuras análogas que van a cumplir una función en el ser vivo. Entonces, el sistema relacionado con el corazón que acabamos de ver, ¿qué sistema será? ¿Circulatorio? Claro que sí. Entonces, el sistema circulatorio. Sí, ese va a ser el que involucra el corazón y las arterias. Y así sucesivamente con los demás órganos. Bueno, bien, muchachos. Esa reunión de todos esos sistemas forman el organismo y vamos a apuntar esa definición de organismo ya para terminar la clase de hoy. Entonces, el organismo, un ser vivo, también llamado organismo. Eso es un organismo, un ser vivo. Y es un conjunto de átomos, de moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular. Entonces, reunión de células que forman tejidos, reunión de tejidos que forman órganos, reunión de órganos que forman sistemas y reunión de sistemas que forman un organismo. Ese es, en resumen, la organización biológica de nuestro cuerpo humano. Bien, ahí está. Entonces, la organización biológica. Átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Para el próximo lunes, entonces, Juan Pablo nos va a colaborar con los planos corporales. La ubicación del cuerpo en el espacio, ¿cierto? Y ese día pues le complementamos a él su presentación para que nos quede clara, claro el tema del lunes, ¿listo? Y pues bueno,
Hasta aquí creo que vamos bien. ¿Preguntas adicionales? ¿Nada? Tenía una pregunta. Pues igual no alcanza todo el tema. O sea, no lo puede ser aparte. O sea, porque no soy tan rápida con la escritura. ¿Con la escritura? No te capté. Pues trate. No te escuché bien. Bueno, es lo que sucede es que como hace, lo que pasa es, lo, o sea, lo que sucede es que como hace mucho tiempo, ¿me escucha? Sí, ya. Lo que pasa es que como hace mucho tiempo pues había dejado el estudio, que no soy tan rápida para copiar, pero igual tengo como el tema principal y ahí lo puedo estudiar, ¿sí? En los libros, digamos. O sea, como profundizar. Bueno, dos cosas, no te preocupes. Aparte de que esta clase queda grabada y sube a la plataforma, pues tú la puedes revisar. Uno. Dos. Estas diapositivas de las cuales yo me baso para la presentación de la clase, yo también las subo a la plataforma. Ustedes las van a encontrar ahí. Entonces, el material queda completo. Ustedes solamente abren la presentación de las diapositivas y las leen con despacio. Ahí está lo mismo que están escribiendo. Lo pueden encontrar ahí en la plataforma de la universidad, de nuestra clase, de nuestro curso. ¿Listo? Entonces no te estreses mucho con el tema. ¿De acuerdo, Luz? ¿Sí me escuchaste? Sí, profe, muchas gracias. Sí, señor, okay. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? No, señor. Bueno, muchachos, los veo como cansados, ¿verdad? Tomen tinto y entran a la otra. Ah, les iba a preguntar cómo les fue ayer con la profesora de las 10. ¿Complicada o qué? ¿O bien? Bien, profe. Bien, es muy amable. Que dicta muchísimo más rápido que usted, sí. ¿Va corriendo o qué? Bueno. Lleva muy rápido. Pero bueno, bien. Si llegan a tener algún inconveniente, me lo hacen saber, bueno. Listo. Entonces. Muy amable también. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes y que tengan un buen fin de semana. No se van a desordenar. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Que esté muy bien. Que esté bien, profe. Te amo. Hasta luego.